En el estudio de Claxo TV en Buenos Aires, Argentina, en la sede de la Secretaría Ejecutiva de Claxo, con un invitado con Fritz de Som, de paso de visita en la Argentina. Fritz es vicerector a cargo de investigaciones de la Universidad de Haití. Fritz, gracias por la entrevista con Claxo TV. Gracias por la visita. Gracias Martín, es un placer estar aquí. En la sede de Glaxo y con las televidentes de su emisora. Y gracias por el español también. Fritz va a hablar en español, no va a hablar ni en creol ni en francés, en atención a comunicarse con la mayor cantidad posible de gente en América Latina. Fritz, vos sos economista. Sí. ¿Cuál es el principal desafío de la economía haitiana hoy? ¿Qué tiene que resolver ya Haití? Bueno, yo, yo diría primero la, la problemática de las desigualdades, la pobreza fuerte, la extrema pobreza, el hecho de que hace mucho que la economía no crece. Y eso es para ¿Cuánto mí. ¿Cuánto es, perdón? ¿Cuánto es mucho? ¿Cuántos años que no crece? Digamos que si tomamos el crecimiento eh, eh, en términos reales, podemos decir que ahora la, el ingreso per cápita del 2014 es menor de lo que era en 1980. Es decir, que eh, eh, el, el, la, la, el, de manera corriente, digamos, eh, hay crecimiento. Si no lo reportamos al, al crecimiento de la población, si sí veamos un crecimiento positivo, pero si sí lo ponemos en términos reales y, y viendo también el crecimiento demográfico, Estamos en un proceso de, eh, de no crecimiento y eso dura eh, desde digamos, más de 20 años. Y para resolver eso, como economista, como ex funcionario y como vicerrector de investigaciones, vos estás mirando hacia qué planos, qué objetivos y qué niveles de factibilidad de proyecto. Ahora, yo diría que en ese sentido tenemos, digamos, eh, factores, yo diría, positivos y negativos. Factores positivos es que el proyecto de sociedad del movimiento democrático y popular de los años 86-87 cuando fue la caída del régimen de Duvalier. Este proyecto Vizlum contemplaba una economía, digamos, más orientada a la satisfacción de necesidades básicas, con menos dependencia, con un enfoque sobre... La, lo que llamamos la producción nacional, eh, la agricultura, la pequeña eh, producción, una industria en base a eh, la eh, utilización, la explotación de recursos nacionales, siempre orientada prioritariamente hacia la satisfacción de necesidades básicas con un Estado bien fuerte, con una política macroeconómica muy lejanos de lo que eh, eh, promueve el neoliberalismo. Es decir, este proyecto nacional no solamente ha sido muy claramente definido, sino también que está inscrita en la Constitución de la República. Eso, digamos, es el factor positivo. El factor negativo es el hecho de que entre lo legal, entre lo legítimo, por una parte, y, digamos, la relación de fuerzas, que existe en el país, hay una discrepancia tan fuerte que llegamos a la siguiente situación. Las políticas públicas, la visión, el proyecto que tiene el, la mayor legitimidad, que está inscrito en la ley, en la ley fundamental de la Nación, esta política es exactamente lo que no se ha aplicado. Porque hay una gran diferencia entre la visión del país que está en la constitución, en la ley, y la clase política que hemos tenido. Y creo que en eso hay que explicarlo. Con las relaciones de fuerzas entre distintos, distintos grupos políticos, y creo también que hay que poner de relieve la participación, el peso muy fuerte de lo que llamamos la comunidad internacional, que con muchos medios políticos, militares, económicos, ideológicos, han podido. Imponer al país unas políticas económicas que no tienen nada que ver con la, la realidad del país, la necesidad de crecimiento y de un crecimiento equitable, y tampoco con la ley, tampoco con la Constitución. Lula escribió en el New York Times el expresidente el señor Lula una columna de opinión donde dijo que hacía falta menos intervención extranjera, sobre todo sudamericana, en los temas de seguridad, pero no abandonar la cuestión de la solidaridad con Haití y de las políticas públicas y las políticas sociales. Y en ese artículo se quejaba de que por un lado está lo que acabas de decir, de la imposición de recetas y por otro lado, de la falta de solidaridad concreta. Digamos, hay una cosa doble. Por un lado, se impone hay a Haití determinadas recetas, pero la asistencia internacional es cada vez más baja, salvo cuando alguna catástrofe como el terremoto la hace visible. Sí creo que hay mucho de verdad en lo que dijo Lula. Y creo también que el tema de la intervención extranjera ha sido un hecho muy permanente en la historia general de Haití. Y hay que recordarse que Haití tuvo su independencia en un mundo, en un orden mundial que era justamente colonialista, esclavista, racista. Y la independencia de Haití era vista como algo, eh, como una subversión en, el, eh, eh, en ese orden mundial. Imagínate, imagínate en, el, en, el, en, el, en, el, en el año 1804, Europa que dominaba el mundo era, digamos, eh, colonialista y para este continente era la cosa más normal. Y cuando Haití tuvo su independencia, eh, Haití hizo frente a un bloqueo sistemático y tuvo que pasar mucho tiempo antes de que las potencias mundiales reconocieron su independencia. Y... Y eso fue algo muy, muy permanente, muy, eh, 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 una, me diría una, constante. una constante en las relaciones internacionales de Haití. Ahora, me, diría, me dirán que todos los países conocen un grado de colonialismo o de neocolonialismo. Yo diré que en el caso de Haití fue algo muy particular. Muy especial, porque la existencia misma de Haití, con, una, con la primera y la única revolución de esclavos triunfante, de era algo que no aceptaba el orden mundial de la época. Y. Perdón, eso es. 60 años antes de la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos y más todavía si uno cuenta la abolición de la esclavitud en Brasil. Sí, y además, además de la abolición de la esclavitud en un país como Estados Unidos, yo diría que institucionalmente, legalmente, hasta, el año mil, hasta los años 60 del siglo pasado, digamos sí. hasta 1960, la ley norteamericana, la ley de Estados Unidos, acepta que los negros no eran ciudadanos completos. Claro. Es decir, que la ley norteamericana aceptaba, digamos, el apartheid claro. eh, de una manera muy, muy regular. Ahora, era muy normal también para, digamos, la institucionalidad norteamericana que un país de negros no tenga ningún éxito en su funcionamiento, en su crecimiento, porque sería, sería mal ejemplo, un mal ejemplo para los negros. De, eh, digamos, de este país. Es decir, uno podría decir que hasta muy recientemente era como una obligación, entre comillas, para un país como Estados Unidos, de que Haití no tenga un funcionamiento normal como país, porque un éxito político, económico y social de Haití significaría que el apartheid interno no tenía sentido claro. porque se explicaba en el sentido de que los negros son inferiores, etcétera, etcétera. Hablamos de Estados Unidos, podemos también hablar de, la, de Francia claro. en el sentido de que Francia todavía tiene colonias. Que llaman departamentos de ultramar. Hablo de Martinica, de Guadalupe y de eh, Guyana Francesa. Y Haití, para este país, está considerado como el contraejemplo de lo, que es, de lo malo que es la independencia. Es decir, para que Martinica, Guadalupe, acepten su condición. Es necesario que el país que se llama Haití y que obtuvo su independencia en condiciones, como, como lo, lo, lo sabemos, no tenga ningún éxito porque sería un mal ejemplo. Además de que es que Haití además de haber realizado su independencia, se puso también directamente e indirectamente en acciones, actividades de liberación de otros pueblos. La, el ejemplo de Bolívar es muy conocido, pero hay muchos otros en el mundo. Es, todo eso hace que la existencia, el éxito de Haití no debe ser muy bien visto. Y puedo decirle que hasta ahora, hasta ahora, los manuales de historia en Francia no han llegado a, digamos, mencionar este hecho, decir, la, el hecho de que los esclavos de, de Haití han ganado una guerra en contra del ejército de Napoleón que era en aquella época el, el ejército más fuerte del mundo. Sí. Hasta ahora no hay mucha mención de este hecho que es muy importante para la historia francesa, pero no hay mención de este hecho porque justamente todavía duele. Fritz, ya volvemos. Ya seguimos con Fritz. De Zom. Vicerrector a cargo de Investigación en la Universidad Haitiana. Seguimos con Fritz de Zom, Vicerrector de Investigación en Haití, aquí en Claxo TV, en el Estudio de Buenos Aires. Fritz, Claxo está, junto con tu universidad, desarrollando posgrados. Sí, tenemos tres programas de maestría sí. que lanzamos en diciembre pasado. Y están funcionando. A mí me preguntaron algo que te deben haber preguntado a vos. Cuando yo conté en algún momento sobre los posgrados, algún amigo, con buena intención incluso, me dijo: ¿Posgrados en Haití? Dice: Si lo que necesitan es educación básica y cubrir necesidades básicas insatisfechas. ¿Por qué posgrados? Yo te traslado a vos la pregunta sí. que supongo que te deben haber hecho y deben haber discutido en Haití. Quiero saber tu respuesta. Sí, sí, sí. Creo que esta visión era. Tal vez todavía es, era la de organismos como Banco Mundial, como Fondo Monetario Internacional, eh, quienes eh, durante los 20 últimos años eh, tenían esa política de reforzar, de poner hincapié en educación básica, educación primaria, alguna vez secundaria. Diciendo que en lo universitario eh, no, es, eh, eh, no es necesario. Es un lujo. Es un lujo. Sí. Ahora, a eso eh, contestamos dos cosas. La primera es que, aún en el mismo cuadro de que eh, tomamos, hacemos hincapié en educación primaria. Hay que formar a los profesores. Claro. Y solo la universidad, solo programas eh, superiores pueden formarlos. Y más tenemos que formar gente, eh, digamos, eh, de, eh, de un nivel bajo más tenemos que tener capacidad de investigación, capacidad de estudio, capacidad de conocer mejor, mejor, capacidad, mayor capacidad de formación. Eso sería primero. Pero lo segundo es que esos organismos, Banco Mundial, Fondo Monetario, llegan siempre a nuestros países con expertos, con políticas, con programas, a estructural, etcétera, etcétera, mm. que fracasan. Que gente que nos aportan soluciones y sus soluciones hacen más complicada la cosa. O sea, que sus soluciones no son soluciones. Que no son soluciones. Mm. Y, y creo que. Eh, es importante recordar esta palabra de Bill Clinton en este sentido. Bill Clinton hizo una confesión a propósito de Haití. Bill Clinton dijo, después del terremoto de Haití, que pide excusas porque en los años 90, cuando era presidente de la República de Estados Unidos, impuso a Haití unas políticas en cuanto a la agricultura. Sería, bueno, era que Haití abría su, su mercado a los productores de Estados Unidos, sobre todo los productores de su Estado. Natal de Arkansas. Sí. Y, y eso hizo que la agricultura haitiana eh, se puso, bueno, volvió decadente y con muchas consecuencias en la producción, en el ingreso, en eh, la eh, migración de gente, porque agricultores que se improvisieron etc. Y Bill Clinton hizo digamos, eh, la confección de que él fue el responsable de esta política de eh, de, de, de apertura comercial eh, muy, muy mal pensada, y las consecuencias son las que conocemos sobre el campesino haitiano. Ahora, pero estos, estas políticas fueron las mismas del Banco Mundial, del Fondo Monetario, y en aquella, en, en aquella época nos dijeron de que científicamente eran las políticas, las mejores políticas que se podía, que se debía aplicar. Eso, volviendo a su pregunta, Quiere decir que tal vez esta visión de que no se necesita posgrados, no se necesita universidades, tal vez sería, digamos, porque piensan que para nosotros tienen los expertos, tienen los mejores intelectuales y por eso nosotros no necesitamos. Pero en realidad... Estamos viendo las consecuencias de estas políticas que son consecuencias mortales para nuestros países. Si Clinton dijo eso, cumplió con una famosa expresión francesa que dice: Qui s'excuse, s'accuse. Exacto. El que se excusa, se acusa. En ese caso, se cumple fielmente. Exacto. Si es así, los posgrados ya en funcionamiento, y acá está tu explicación a la pregunta que yo te trasladé y que vos generalizaste a nivel internacional. Ya con los posgrados en funcionamiento, ¿cómo está resultando? ¿Quién se está inscribiendo? ¿Cómo se está inscribiendo? ¿Cómo ves eh, la perspectiva de los posgrados coordinados con Claxo? Ahora, lo que quise agregar. Sí en cuanto a, las, eh, a los posgrados de Craxo, es que además de eh, permitirnos de ampliar nuestra oferta académica, eh, porque en nuestra universidad, eh, hasta muy poco, éramos una universidad más de pregrado, de, digamos, eh, llegamos en la, hasta la licenciatura y digamos, solo hace unos años que eh, empezamos a tener los, no, unos posgrados. En, en ese sentido, es, eh, responde, digamos, este programa con plazo a una eh, orientación que ya teníamos en la universidad. Pero lo otro es que la perspectiva de Claxo, que es más una perspectiva latinoamericana, es también para nosotros sumamente importante porque tradicionalmente la cooperación que tenemos es con países que no siempre tienen las mismas realidades que nosotros que tal vez pueden tener más dificultades en entendernos eso creo es una, un factor más de lo bueno de, eh, de que eh, estamos con Claxo ahora eh, estoy muy contento que eso fue posible. Después de eh, digamos, eh, muchas eh, negociaciones, muchas actividades, eh, estuvimos en México con el rector eh, para la firma eh, digamos, eh, de, del acuerdo con Claxo y después tuvimos que concretamente ver la cosa académicamente y finalmente en diciembre hemos lanzado los másteres y tenemos mucha, eh, muchas expectativas con estos másteres en el sentido en, 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 no solamente en el campo académico sino también en el campo de la formación de profesionales más capaces de entender y de transformar la realidad eh, del país. Y también queremos que después de este acuerdo podemos garantizar la durabilidad, la permanencia de estos programas. Según tengo entendido, por informaciones periodísticas de fuentes confiables, vos tenés además una expectativa personal en los posgrados, o por lo menos en uno de los posgrados. Digamos en todos los posgrados. Bueno, claro, personal, que, en una. Claro, personal, personal en, en uno. Claro, personal en el sentido de que, sí, claro, la, 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 el posgrado de economía eh, me interesa mucho porque, bueno, como economista. Yo eh, para mí era eh, algo necesario que tengamos un posgrado de economía y, y también que este posgrado tenga este enfoque, este enfoque que le da Claxo y este enfoque sobre la economía social y que nos eh, aleja. Del, del pensamiento dominante, la economía, digamos, eh, el neoliberalismo, y creo que eh, eh, la existencia de este posgrado de economía, el enfoque que le damos, va a ser muy útil para un mejor entendimiento de las verdaderas realidades de nuestro país y también para el diseño de mejores políticas públicas. Y ahí tenía todas tus expectativas personales en el posgrado de economía? Sí. ¿No hay ningún conocido tuyo haciendo el posgrado? Ah, hablas de mi hijo, sí. Ajá, sí, esa sí. es la información que yo tenía, esa Ah, sí, 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 sí ¿Por claro. ¿Por qué eligió, pero traslademos de lo personal a lo general? ¿Por qué tu Bien. hijo elige ese posgrado? No, porque. primero Bien. sigue la carrera de su padre, vos sos economista, eso es claro, una parte. Claro, Bien, claro. Él elige por sí mismo porque vos influiste demasiado. Porque lo presionaste. Eh, los padres solemos hacer algunas presiones explícitas y otras implícitas que por ahí hasta son malas para los hijos. Y no, no, de buena fe digo y no nos damos cuenta. Y, y algunos a veces insisten o insistimos. Digo me pongo como padre en algunas cosas. Digo ¿existió alguna cosa así de tu parte? ¿O ¿Hubo una elección lo más libre posible de tu hijo? ¿Y por qué hizo el posgrado allí y no se fue al exterior o lo hizo en otro lado? No, fue elección suya, de él mismo, y era como un concurso de circunstancias, eh, no sé si se dice en español, una sí, sí. Él, bueno, como yo, <laughs> y cuando quise hacer maestría, yo tenía distintas posibilidades, pero... Yo, yo, pude, yo podía ir a Francia, yo podía ir a Estados Unidos, a Holanda, a Bélgica, pero yo elegí de ir a Honduras, que tenía un máster en Economía y Aprendizaje del Desarrollo. Y quise ir a Honduras por el enfoque, por la proximidad de realidades entre nuestros países yo pensaba y creo que yo tenía y tengo razón con el paso del, del tiempo yo eh, escogí honduras porque justamente yo creo que la economía que quiero conocer la economía que me permite ser útil a mi país era lo que se enseñaba en esta universidad con este enfoque. Creo que lo mismo pasó a mi hijo y cuando hablé de concurso de circunstancias es que él estaba buscando un posgrado en América Latina en economía, en economía del desarrollo. Uh -huh. Y fue por casualidad que tuvimos, digamos, este maestro de Claxo. Y cuando él se dio cuenta, y él, eh, digamos, para él es como si lo que buscaba, digamos, en el cielo lo encuentra en la tierra, incluso que me hizo, me, me un poco, diciéndome, ¿por qué no me dijo antes que eso iba a hacer? <laughs> y sí, y eso me agrada mucho, de que él. Eh, ha podido escoger esta, esta maestría y eso expresa también el hecho de la gran confianza que tenemos sobre estos, estos másteres de claxo. Fritz, en el último bloque te voy a pedir que nos cuentes sobre la vida cotidiana en Haití y los problemas de la vida cotidiana, ¿puede ser? Sí. Ahí, en el último bloque, ahí volvemos con Fritz de ZOM de Haití. Fritz De Zon, vicerector a cargo de investigación de la Universidad del Estado de Haití, de visita académica en la Argentina y ahora en el estudio de Claxo TV en la Secretaría Ejecutiva en Buenos Aires, nos va a contar sobre la vida cotidiana en Haití. Fritz, en Post au ¿cómo es la vida cotidiana? Empecemos por los sectores más vulnerables. ¿Cómo es la vida cotidiana de alguien desde que se levanta hasta que se acuesta? ¿Qué problemas básicos tiene hoy? No, digamos eh, en nuestro país eh, la tasa de pobreza es muy fuerte, eh, más del 50%. Así que, bueno, la gente vive eh, muy, muy difícilmente eh, en el hogar y eh, mucha dificultad de acceder a las necesidades eh, básicas. Eh, digamos en lo, en lo que es la vivienda, la, eh, los alimentos, eh, la educación, eh, la, eh, la electricidad, eh, el agua. No, es un pueblo bueno, muy, eh, digamos, muy resistente, muy resistente y que eh, que vive en condiciones, digamos, muy difíciles, pero con, siempre con mucha esperanza. Eh, claro que en, nuestro, eh, en nuestra cotidianidad eh, no estamos muy conformes con, por ejemplo, la, la presencia de militares extranjeros en nuestro suelo. Y creo que ellos también se preguntan qué están todavía haciendo. Y eso creo hace eco con lo que decía Lula. Sí, Tiene razón de, en decir que no es eso que necesitamos. Y sí, bueno, la vida cotidiana de la mayoría de la gente es una vida muy difícil. ¿Y en el campo es aún peor o es más suave, es atemperado? Yo diría depende. En la ciudad eh, hay mucha, eh, digamos, mucha gente, eh, eh, mucha promiscuidad. Eh, la, claro que en, en, en una ciudad hay. Eh, digamos, bienes a, a los cuales la gente tiene más acceso. Hay más oportunidades, teóricamente. Más, teóricamente. Sí. teóricamente. Sí, pero en, la, eh, en el sector rural la, eh, hay menos oportunidades, pero en términos de calidad de vida, yo creo que hay que hacer un balance. Hay cosas muy naturales que uno puede obtener mejor en, la, en, en el campo rural, no sé, como la calidad del aire, como diría también el acceso al, a los alimentos eh, y en lo que concierne la vivienda. Eh, tal vez en el campo rural, en el sector rural, puedes tener una vivienda de menos calidad, pero que es tal vez más vivable que, eh, que en la ciudad. Y en materia de infraestructura, caminos, vos decías, electricidad y agua. ¿Electricidad y agua son un problema para los sectores más vulnerables o son un problema general en Haití? General. General. General en Haití. Eh, saneamiento también, cloacas, saneamiento, sí, eso es un problema sí, también. Sí, 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 sí. Muy, muy, muy fuerte, sobre todo en, la, en, la, en las ciudades, en las grandes ciudades. Y eh, yo decía recientemente que después de, la, de los años 86, 87, cuando fue la gran invasión neoliber neoliberal, cuando nuestros puertos han sido, digamos, liberalizados y reciben eh, cualquier cantidad de cosas eh, de Estados Unidos y de otros. Eh, Nuestras eh, ciudades se están transformando en, digamos, eh, 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 como se decía, eh, eh, de eh, descarga a cielo abierto. Eh, sí, mucho problem, mucho, muchos problemas, digamos, de desechos. Que sean si basurales, así la Exacto. Es sí, eso sí. Sí. Exacto, eso, es eso. eso quiero decir. Uh -huh. Y eh, para mí hay un gran... Eh, una relación muy directa entre la apertura comercial y esta tasa de digamos de basura que, sí. eh, eh, que tenemos en nuestras ciudades. Y te decía, y en términos de caminos, por ejemplo, ¿qué hay y qué falta y en qué estado están? Bueno, hay eh, muchas eh, muchos proyectos de infraestructuras. Sí. El problema es que la política que sustenta la construcción de infraestructuras no es para mí lo más adecuado. En el sentido de que los caminos no conducen a la valorización de la producción, por ejemplo. Es decir que se hacen camino, los caminos refuercen la centralización del país, es decir, una ciudad como Puerto Príncipe que tiene ya la tercera parte de la, de, de, de la, de la población, cuando eh, uno escoge eh, construir caminos que conducen a Puerto Príncipe. Mientras no se hacen caminos que permiten llegar a las fuentes de producción, hay como una profundización de los desequilibrios que existen en el país. Y creo que de todas, pues uno puede decir eso de todas las infraestructuras, que estés construyendo, incluso puerto, incluso aeropuertos, y creo que habría que profundizar la reflexión sobre el porqué y la pertinencia de unas infraestructuras. No, no es que no hay que hacerlos, sí. sino deben estar dentro de un plan que vislumbra el país totalmente. Si vos tuvieras que imaginar, y si el presidente te llamara después de escuchar esta frase y de verte en Glaxo TV, y te dice: Fritz, yo estoy de acuerdo contigo, decime qué país imaginas a cinco años y pienso en infraestructura. Lo primero que le decía, que yo le diría, mira a la condición de la República. Aplica lo que se prevé en la Constitución. Porque la Constitución de la República hace una plaza importante al concepto de descentralización. De descentralización. De descentralización. Eso tiene un lugar importante. Sí, sí, tiene okay. un lugar muy importante, no solamente en lo político, sino también en lo social, en lo económico. Y creo que bastaría decirlo eso para que él entienda que hay un rumbo que hay que, tener, que, hay que tomar. Este rumbo es el rumbo no solamente de la legitimidad, no solamente de la legalidad, pero también el rumbo de la pertinencia de lo que necesita el país y que está inscrito en la ley fundamental de la nación. Haití sigue siendo un país de emigrantes. Sí. Continúa siendo así. Continúa siendo así porque el grado de miseria que generan las políticas que se aplican hace que la gente, digamos, quiere ir a otro lado para eh, eh, tener mayores oportunidades. Y en ese sentido, aunque somos un país muy pobre, somos uno de los mayores exportadores de cerebros. Se calcula que más del 80% de los cuadros que forma el país va a Estados Unidos, a Canadá, etcétera, etcétera. Sin mencionar la gente que la gente miserable mm. que digamos y, y busca otras oportunidades y por qué se da eso en el caso de los miserables que buscan otras oportunidades está clarísimo porque es tema de supervivencia como son básicamente las migraciones a lo largo de la historia que son no supervivencia o persecución también supervivencia digo o económica o política en todo caso en el caso de la fuga de cerebros ¿Por qué se da? Muchas razones. Sí. Y yo hablé... Perdón no que te interrumpa. Hay una razón previa. Si vos hablaste de un porcentaje, quiere decir que por algún motivo, vos me dirás cuál, el nivel de formación en Haití es bueno. Sí. Pese al panorama que describís. Aparece como una paradoja eso. La paradoja es que en muchos, en una muy larga, muy grande medida, los profesionales que formamos no son siempre los que o que necesita el país o no llegan a insertarse en las instituciones nuestras o en la división global del trabajo. Yo hablaba del, del enfoque, por ejemplo, del, del programa Craxo. Sí. Y, digamos, el economista que forma este programa es, distinta, es distinto del economista que se forma digamos, eh, convencionalmente. Y creo también que eh, falta una adecuación. Entre programas de formación y programas visión visión del país, el, el rumbo que debe tener el país. Creo que es una de las eh, eh, mayores explicaciones. Hay siempre, creo, de manera muy fundamental, como un, una dificultad de. Eh, de realizar la inserción del profesional del cuadro que formamos en, la, eh, en las sesiones, digamos, eh, del país. Fritz, muchas gracias por haber participado en este ciclo televisivo. Muchas gracias, Martín. Es un gran placer. Y. Creo que podemos eh, eh, vernos de nuevo para otra conversación. Muchas gracias. Fritz De Jong, vicerrector de investigaciones de la Universidad del Estado de Eti, de visita aquí en la sede de la Secretaría Ejecutiva de Claxo por Claxo TV.